La gran gala de los Cuerpos Hot 2015 Special Edition llega a ustedes gracias a Nabila, las mujeres somos capaces de aguantar lo que sea, solo por salir perfectas en una foto. Para que quede perfecta, sí. Imagínate yo que tuve que hacer una pasarela en el agua. Bueno, este reto me imagino que no te costará tanto. No, para nada, yo te lo hago en un minuto. Ah, pero tienes tres. Underwater. Así me gusta, esa es la actitud. Claro. Vamos a ver cómo te va. Por lo menos el agua está buena. Me encantó, la verdad. Es la segunda vez que hago unas fotos bajo del agua, pero esta vez fue más divertida. Creo que estas fotos van a quedar más bonitas y más chulas que las que hicimos en la playa. Me encantó. Como reto para mí fue algo más fácil, ya que me dedico a esto, trabajo siendo modelo, aunque no he tenido que traer mucha agua, pero sé que di lo mejor de mí, sé que esa foto va a quedar espectacular. ¿Decías? Te voy a agradecer que dejes de desacreditarme con los compañeros y el grupo, porque está fuerte. Yo no te estoy desacreditando, yo tengo el precedente del año pasado. ¿Pero cuál precedente? Que tú no te querías entrar en el agua. Después que uno se peina, es difícil, uno está haciendo... Acuáticos, tú no estabas preparado porque tú no sabes nadar. No sé nadar. Hemos contratado un buzo directamente desde Bélgica. ¿Él nada? Es buzo, mi niño. Yo no. Pero él está ahí para cuidarte. Ah, ok. Y tienes 3 minutos. Tú eres todo un artista. Oh, sí. Y el lente te ama. Perfecto. Adelante. Vamos allá. Nunca pensé que me iba a desnudar delante de ti. Siempre hay una primera vez y los tragos amargos se pasan rápido. Vaya. Okay. Parece muy fácil, pero realmente son unos pocos segundos, pero uno se sofoca por la falta de oxígeno. Pero las fotos son espectaculares y da la oportunidad de disfrutar de una posición que la gente sabe que es incómoda y que quede bien realizada. Yo creo que el resultado va a ser muy bueno. A mí lo único que me preocupa es que sean a prueba de agua. ¿Son a prueba de agua? ¿Las pestañas? ¿Tú tienes? Sí, las tuyas son así. Sí. ¿Segura? Segura, te lo aseguro. No se me van a caer. Por favor, son a prueba de agua. Ya vieron, ella sí que es hot. No le preocupa la pose, no le preocupa la profundidad, solo quedar espectacular y bella en esta foto. Claro, como una sirena. Dame tu batita. Gracias, mi amor. Que te vaya súper. Allá vamos. La verdad me encantó, me sentí muy bien. Fue una experiencia gratificante, no me lo esperaba, pero me sentí como una sirena bajo del agua. De verdad que lo disfruté mucho y yo sé que el resultado va a ser hermoso. Y cada vez que bajaba al agua solamente pensaba en algo lindo y eso era lo que yo quería reflejar para la cámara. Albert, tú eres un chico divertido y un cuerpo hot 2015 por votación popular. De eso no hay duda. Pero de ahí a ser un experto underwater, ¿estás preparado? Bueno, tú sabes que mi única experiencia a nivel de nadadera la tengo en el río Cenoví, lógicamente. Pero allá nos desarrollamos bastante bien. Mi familia de generación en generación son grandes nadadores. Qué bueno, me alegro porque son 3 minutos
para dar tu mejor foto. Yo estoy ansiosa de ver ese cambio anatómico tuyo. Tú sabes que antes a mí me decían el cuerpo del deseo, lo que pasa es que yo no hago bulto, hablamos ahora. Bueno, realmente una primera experiencia, creo que es algo innovador en las producciones de la República Dominicana. Le va a gustar muchísimo al público y de verdad que muy emocionado por la experiencia que acabamos de vivir bajo el agua. Ella ya tiene el nombre de chica extrema, pero de ahí a este reto. Cuéntame, ¿estás preparada, Carolina? No, para nada. Esto no lo avisaron. Esta parte no iba. ¡Era sorpresa! Oye, bien, ser chica extrema es como ser una chica súper poderosa. ¿Tú no le tienes miedo al agua? Pues te cuento que sí. Yo no sé nadar. Yo no puedo entrarme al agua. ¿Estás asegurada? Porque ahí está Chay, directamente desde Bélgica, un buzo certificado y listo. ¡Chay, ayúdame! Solo 3 minutos para ser fotografiada por el lente del reconocido artista. Mira, yo me puedo poner aquí, posar aquí. César Sánchez. Es una foto especial, una edición especial para todo el público dominicano. ¿Preparada? Toca. Bueno, cuando toca, toca. Necesito tu bata. Y la bata se quiere quitar. Y lo mejor de todo es que tienes que aprovechar los 3 minutos y sonreír debajo del agua. Tu mejor pose, tu mejor foto. Tan, 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 tan. Demuestra por qué eres un cuerpo hack edición especial. Como yo lo dije ahorita con Luz, para mí esto es un reto. Yo tenía mucho miedo, yo no sé nadar, no podría abrir los ojos abajo del agua, tragué como 8 vasos de agua, sufrí muchísimo, pero yo creo que al final el resultado valió la pena, así es que ahí está, misión cumplida por mi parte. No quería, pero tengo pelo mojado y estuve posando debajo del agua. Esto es parte de una experiencia única e inolvidable. Transecure Global es la única empresa en el país dedicada exclusivamente al transporte premium, con oficinas en Santo Domingo y Punta Cana. Cuenta con una flotilla de jipetas modernas, conductores bilingües, uniformados y entrenados por expertos en seguridad y servicio de alto nivel. Las unidades cuentan con internet Wi-Fi, interior en piel, rastreo GPS en tiempo real, refrigerios, asistencia aérea y terrestre para casos de emergencias y todos los accesorios que un viajero exigente puede imaginar. Para tarifas y reservaciones, 829-954-8038 o tsk.com.do. Transecure, transporte verdaderamente premium. Seaborne Airlines es la nueva aerolínea regional del año volando a República Dominicana, que te lleva a San Juan, Puerto Rico con vuelos diarios desde los aeropuertos de Santo Domingo, Aila, La Romana y Punta Cana. Somos tu nueva opción para volar en el Caribe. Para más información, comunícate con tu agente de viajes preferido o llama al teléfono 809-563-7070 y desde el interior sin cargos al 809-200-0331. Seaborne Airlines. Somos el Caribe.